A ver, este es un momento épico. Explícanos, por favor, qué es lo que va a ocurrir. Después de 20 años, después de 20 años, se va a poner el collar del Ulises, el original. Después de 20 años. No es la copia ni el que vienen en el tiempo. No, es el original. Lleva un riguroso cuidado. Yo llevo unos químicos en la mano especiales para no maltratarlo. Okay. Para poderlo poner en el cuello. Y tú se lo tienes que poner, claro que sí. Porque fue un regalo, o sea, se lo vas a prestar un poquito. Como fan número uno. Dios mío, nos tienes que platicar esa historia en sí, un... Exacto, que hacer un queda pendiente, ahí. Sí. Y entonces después, hace 2 años, me dijo, mi amor, eres mi fan número uno, quiero que tengas esto tú, porque sé que lo vas a cuidar con el alma. Ay, no, qué bonito. Y entonces hoy es el día que vuelve a estar en ese cuello. Por Dios. Esto es con sumo cuidado. Aguas. Sí, esto no se puede caer. Tampoco está tan bien. Cuando decían que estaba incrustado en su piel. Hagan de cuenta. Ahí está bien. Ya quedó, muchachos. ¿Qué se siente, Luis Fernando? ¿Revivió Ulises? Es extraño, porque ¿sí? La verdad, hace mucho tiempo no lo usaba. Y ahorita verme así es como... Empiezan a llegar muchos recuerdos. Está, te quito la está bastante chido. Sí. Y ahora sí es ¡Ulises! Pues listos. ¿Esta no pues la ocupas allá para? No. Uh-huh.